en la que es. Te reconozco, valoro y respeto. Martes 16 de enero del 2018. Tenemos el día del espejo autoexistente. Kan Etzna, el Kin 238. Defino con el fin de reflejar, midiendo el orden, sello la matriz del sinfín con el tono autoexistente de la forma. Me guía el poder de la temporalidad. Definimos para brindar servicio, elevar nuestra visión, cerrando ciclos, recordando que nuestras relaciones son un espejo que nos muestra nuestro espejo ahumado. Etzna. Es el sello solar número 18 de los 20 sellos sagrados mayas. El espejo refleja lo que es, no miente. Nos recuerda que nuestra vida es un salón de espejos, como es afuera, es adentro. Nuestras relaciones nos muestra, nos refleja nuestro espejo ahumado, nuestras sombras. El propósito principal de tener una relación de pareja íntima es hacernos conscientes, brindarnos entendimiento acerca de nuestras sombras. Lo que nos choca, nos checa. Lo que nos molesta en la otra persona es algo que es recomendable trabajar en nosotros. El espejo nos invita a cerrar ciclos, poner orden en nuestra vida. A menudo nos cuesta el cerrar ciclos, una relación, un trabajo, alguna situación. No podemos empezar realmente de la mejor manera el nuevo ciclo si no cerramos el ciclo anterior. El espejo discierne, corta aquello que ya no nos sirve más. Todas las relaciones de pareja, sin importar el tiempo, son valiosas. Todas nos han enseñado, ponte a pensar todas las relaciones de pareja que has tenido. Te aseguro que te enseñaron algo. Ese es el propósito. Se nos enseña que las relaciones son para hacernos feliz. Buscamos el alma gemela, una persona que sentimos es igual a nosotros, que nos va a decir sí a todo. No podemos casarnos con nosotros mismos. Qué lindo si encuentras una persona con la cual compartir, caminar juntos, pero su propósito no es hacerte feliz, es imposible, es hacerte consciente. El tono número 4, 4 en numerología maya, es el tono autoexistente Kan. Con el tono 4 definimos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de el águila, y lo hacemos a través de la energía del espejo. Definir qué situaciones podemos definir que hemos postergado. Son las bases. A menudo dejamos para otro día lo que podemos hacer hoy. Un buen día para realmente definir ciertas situaciones, cerrar ciclos. Especialmente que es el espejo y el tono 4.
Ambos nos invitan a cerrar ciclos, evitar autoengañarnos. A menudo nos cuesta y nos autoengañamos. Sentimos que, por ejemplo, la relación, eventualmente todo se va a mejorar, va a cambiar la persona, etc. Cambiamos lo que podemos en nosotros, lo que no, lo aceptamos. De otra manera, sufrimos. Nos guía la temporalidad del mago Ish, el sello solar número 14. El mago son los chamanes, las chamanas en la cosmovisión maya. Es el jaguar que ve en la oscuridad. El mago es atemporal. La temporalidad es vivir el momento presente, el aquí y ahora. Es el único momento. La mayoría estamos constantemente en el pasado o en el futuro. Vivir el momento presente es donde el mago ve la magia de la vida. Aspectado en sombra, la tendencia es controlar. La gente trabaja por dinero y morimos por reconocimiento. Queremos ser reconocidos como alguien especial. El mago en luz es humilde. Actúa de manera consciente, pero al mismo tiempo de manera ritual, ya que ve vida en todo. El mago es carismático. Ese carisma lo utiliza para apoyar a las personas en el camino. Su varita mágica es el poder de la palabra. Piensa bien antes de hablar. El mago piensa bien cada palabra, ya que sabe que crean o destruyen. Una vez que salen las palabras, no las podemos regresar. Continuamos en la onda encantada de el águila, Men, el sello solar número 15. El águila surca por las alturas y obtiene una visión más amplia de lo que ocurre. Nos recuerda el elevar nuestra visión, especialmente si estás transitando alguna situación densa de crisis. Procura cambiar tu enfoque. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas cambian de forma. El águila nos invita a brindar servicio. No hay mayor llamado que brindar servicio a los demás. Cuando brindamos servicio, cada acto se vuelve un acto de sanación para el planeta. El águila también nos invita a aprender a decir no. Si en estos días alguien te pide un favor y si lo puedes hacer, hazlo, adelante. Pero si estás comprometiendo algo personal y realmente no puedes, pero te sientes mal, aprende a decir no. Una de las mejores maneras para sufrir es tratar de agradar a todos. Es imposible. Cada quien tiene un camino. Si te interesa conocer más acerca de tu energía, de tu dualidad, las tendencias, tu luz, tu sombra, tu propósito, tus dones, desafíos, de acuerdo a una sabiduría ancestral galáctica, visita factormaya.com para mayor información, archivo PDF y video. Gratitud infinita por su atención, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. En la Kesh Kamanipalam, al servicio planetario. Ayun Hunapku, Eva Maya, Emajo.